hello hello good evening everyone good evening and welcome so uh here we are once again ready to get started on our basically the last lesson for this module and uh, tonight we're going to be wrapping it all up and uh, some of the most important things that we're going to be touching base with is going to be um well the topic that we had last night we were talking about um, the past. So tonight we're going to be practicing a conversation that is related exactly with that. Then we're going to move on and uh, talk a little bit about double H questions with did, was, and where, which, as I said, was the topic that we were covering last night. And um, uh, we're also going to do um a little bit of uh vocabulary work, and here we're going to have to work with um like. You know, getting to know a little bit about where to place um some vocabulary related to school, and at the end we're going to have a reading about Ricky Martin. So that is basically the schedule for tonight. That is how we are going to be closing up these lessons and uh, basically finishing with the process that we have been following throughout these days. Um, another thing is that on the last evening when we have the last class i um, normally ask one special question and uh, i don't know if you guys remember but in the first class when we started these classes i told you that i am not you know too old and i consider myself to be relatively young still so i feel like you know as a teacher um i am still able to learn and able to mature and you know acquire more knowledge. So, on the last class, I normally like to ask you guys for um, what call it, for advice, or <clears throat> you know, I like to get to know um, what is your perspective from my um, development, development in the lessons. So I want to know that. Basically, that is the question for this evening. I would like to hear your comments, your opinions. And more specifically, if you have any kind of advice for me, um, as you know, it will be very, very special for me to know if there is anything that you consider that I have done in probably not the wrong way, but not in the best possible way, and if I can get, you know, some advice from you. So that will be the question tonight, or that will be like the activity for the practice tonight. And then we're going to move into the lesson. Muy bien, entonces, eh, para entenderlo 100%, ¿verdad? En la última clase, una cosa que siempre me gusta practicar es el tratar de obtener lo que conocemos en inglés como el feedback, que es como la retroalimentación, ¿verdad? De ustedes, ya que pues hemos pasado eh, ya 20 clases juntos y pues les decía que yo considero que aún hay muchas cosas en las que podría llegar a mejorar. Entonces, me gusta conocer su opinión acerca del desarrollo en las clases, o sea, cuál puede ser. Um, una forma en la cual yo pueda llegar a mejorar y hacer las cosas eh, de mejor manera, ¿verdad? Valga la redundancia, eh, en el futuro con futuros grupos. Um, entonces, esa es básicamente la idea que seguiríamos para esta noche y pues también el cerrar, ¿verdad? Eh, con la lectura que decíamos el día de ayer acerca de Ricky Martin. So that's basically what we're going to be doing, you know, to, to wrap it all up. Así que bueno, para iniciar con lo de las, um, ¿cómo sería?, los comentarios o las los posibles um, sugerencias que puedan haber. No sé, me gustaría escucharlos de forma voluntaria, si se puede. Y si no, pues, claro, ¿verdad? Me gustaría escuchar al menos a unas cinco personas a conocer cuál es su percepción y principalmente, o sea, si son sugerencias, les... Prometo que, o sea, yo las tomo para que me ayuden. Casi siempre, desde que inicié a trabajar en esta, en este eh, eh, grupo de inglés corporativo, siempre he tratado de ir eh, como acoplando, verdad, Los, las sugerencias a la forma en la cual se trabaja. Entonces, um, me gustaría escuchar de ustedes cuál pueden ser algún comentario que tengan acerca de las sí. clases. Soy ya. Yeah. Um, puede ser en español o en inglés, como se sientan más cómodos. Y como les digo, si es de forma voluntaria, pues mucho mejor. yeah hey, uh, good evening evening um bueno well uh, uh the truth is that uh, I am very satisfied uh, with the way he has uh us told us sorry um ah uh, sorry I'm uh, first uh by the way uh happy teacher day thank you <laughs> thank you very much um I don't know. You are the best. Uh, when well, is the is the way for uh, for no for teach, teach mm -hmm. teaching? Um, uh -huh. and I don't know. I'm very very satisfied. Okay, thank you, thank you very much. I appreciate that. Thank you. Okay. Um. Anyone else? Alguien más que pueda tener algún comentario? Hi teacher, good evening. Hey, hey there. Eh, bueno, igualmente feliz día del maestro. Gracias. <laughs> y no, igual como decía el compañero, pues eh, muchas gracias. La verdad es que las clases eran, son, bueno, sí, eran bastante interactivas en ese aspecto, porque practicábamos eh, entre nosotros, ¿verdad? Y con usted también. Y las preguntas que hacía al, 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 al inicio de cada clase, pues yo sentía que, que sí, ¿verdad? Ayudaban a como a improvisar, digamos, uh -huh. esa verdad, y no, no tener como algo preparado. Y yo siento que eso pues sí, sí ayuda bastante. Ok. Sí, de hecho, eso de las preguntas siempre ha sido una de las cosas que me gusta hacer, una de las actividades que creo que nunca he dejado de lado, porque por lo mismo, o sea, no es algo quizás que ya ustedes conocen y que están eh, listos a, a responder. Porque quizás, al igual que ustedes o algunos, ¿verdad? Después de la primera semana ya sabían que les iba a preguntar algo eh, y tal vez antes de iniciar la clase se quedaban preguntando, ¿qué será que nos va a preguntar hoy? Así mismo era en mi caso. O sea, a veces yo me quedaba o me quedo, más bien, antes de la clase pensando, ¿verdad? ¿Qué será lo mejor a, a preguntar esta vez? Y no me gusta repetir mucho las preguntas. Preguntas que sí, ¿verdad? Pueden ser como lo, la comida, la música. Son quizás preguntas que a todos los grupos casi en algún momento les han tocado, pero de ahí. Siempre me gusta tratar de pensar en cosas más creativas que también los hagan pensar a ustedes y pues utilizar el inglés que ya, que ya poseen. Así que eso es algo que sí, este, me gusta bastante aplicarlo y me gusta el hecho de que ustedes por lo general, ¿verdad? También estaban prestos a, a practicar, prestos a participar. Eh, eso es algo muy bueno, o sea, porque eso dice que no, no se quedan ahí, ¿verdad? Porque a veces uno se queda como con el miedo, con la idea de no, mejor no participo, mejor me quedo así. En cambio, ustedes, la mayoría, yo notaba de que, o sea, cuando les preguntaba, a veces ni había terminado de hacer la pregunta y ya estaba el micrófono activado. Entonces, eso fue algo que sí me gustó mucho y pues les felicito en ese sentido. Y además, que sigan, ¿verdad? Sigan adelante con eso porque, pues, la práctica, eh, como muchos dicen, es lo que hace el maestro. Entonces, y si ustedes continúan practicando de esa forma, van a llegar muy, muy lejos. Honestamente, no sé si ya les dije, pero yo estaba sorprendido con algunos eh, de ustedes que, pues yo esperaba menos, si soy honesto, porque el grupo, pues es de principiante, o sea, principiante 3. Entonces, yo esperaba que de verdad tocara así, o sea, tocara que, que les costara más. No estoy diciendo, ¿verdad? Cada uno es diferente, cada uno tiene, tiene su, su historia y sabe, ¿verdad?, dónde ha pasado y cosas, las cosas que ha aprendido. Entonces, pero eh, me gusta el hecho de que hay muchos que van por un muy, muy buen camino. Los demás, o sea, como es normal, cuando estamos en, iniciando un proceso, nos cuesta, sentimos como eso de que nos trabamos y todo. Eso es normal, es parte del proceso. Entonces, y les animo, ¿verdad?, a que a que sigan practicando y no quiere decir esto que lo han hecho mal, porque honestamente no he notado de nadie que haya cometido como errores muy grandes, sino que la mayoría están ahí, lo están intentando, entonces, y esa es una muy buena actitud. Por otro lado, algo que no les había dicho y perdón que me voy a robar un momento, pero esto también es algo que considero importante, es que no les había agradecido, ¿sí? Y agradecerles principalmente porque a mí me hace sentir muy orgulloso este proyecto o las personas que son parte de este proyecto de inglés corporativo, porque esto dice mucho de nosotros como país. O sea, no es sencillo el llegar de trabajar, llegar de estudiar. Si uno pasa solo en, la, solo en la casa, tal vez, ¿verdad? Alguien puede decir, es fácil, pero tampoco es algo que siempre queremos hacer. O sea, hoy en día es mucho más fácil a veces agarrar el teléfono, la compu y ponerme a ver YouTube, ponerme a ver TikTok, o sea, cualquier cosa y no meterme a una clase. Entonces, eh... Es algo que, o sea, agradezco mucho y como les digo, soy muy orgulloso de todas las personas que en algún momento han estado en mis grupos por eso, porque hacen este esfuerzo. O sea, ustedes están aquí noche tras noche um, con la idea, ¿verdad?, de lograr este objetivo. Entonces, y eso es algo que no solo a ustedes les va a beneficiar, sino que les va a beneficiar a, beneficiar a largo plazo a sus familias, a sus contextos, a su alrededor. Y pues en un, eh, esperamos, mediano plazo también al país. O sea, porque así, imagínense, todas las oportunidades. Yo conocí una vez a un maestro que decía que, bueno, casi todos ustedes obviamente tienen eh, su especialidad, su profesión, se dedican a diferentes cosas, entonces a ustedes les va a aplicar muy, muy bien lo que voy a decir. En mi caso, no. El señor decía, o sea, que si hay, por ejemplo, un fontanero que sepa inglés, ese fontanero va a ganar más. Sí, porque ese fontanero va a tener trabajo también de personas que se comunican en inglés. Si hay eh, un albañil que habla inglés, va a ganar más. Si hay, por ejemplo, un conductor que habla inglés, ese conductor va a tener la oportunidad de ganar más también. Si hay, qué sé yo, um, un estilista, sí, que sepa inglés, lo mismo, ¿verdad? Uno que venda recargas, que sepa inglés, igual. Entonces, diferente y difícil para los maestros de inglés, porque el maestro de inglés no va a ganar más. O sea, el maestro de inglés va a ganar lo que ganó y ya estuvo porque no importa que sepa inglés. Pero, eh, o sea, es algo que a la larga, como les digo, no solo por la idea monetaria, sino también por la idea de las habilidades que la vida misma nos puede requerir en adelante. O sea, ustedes están por un muy buen camino. Entonces, muchas felicidades por eso, porque es algo bien importante. O sea, yo les digo, yo de verdad, agradezco eh, que, o sea, más que todo me alegra mucho cuando hay grupos grandes como este. A veces pero bueno debo ser sincero los grupos pequeños casi siempre son en la siguiente hora la hora de nueve a diez sí porque también a veces he tenido grupos ya verdad de 9 a 10 y pues en ese caso aún más grande el esfuerzo o sea porque imagínense ya a las nueve ya muchos aquí o sea a veces los que tienen la cámara encendida los veo que a las nueve ya van como ah, ya me aburrí ya me cansé ya me quiero dormir entonces imagínense después o sea pensar estar desde las nueve hasta las 10 en una clase estaría más, más difícil, ¿verdad? O sea, yo ahí fue cuando, no sé si les dije eso cuando hablamos de las bebidas, creo que sí, ahí fue cuando descubrí que el café a mí no me ayuda, o sea, porque yo me tomaba café y lo que fuera y nada, o sea, siempre tenía sueño. Pero, eh, como les digo, es un esfuerzo bien grande, es algo bien importante, entonces, um, muchas gracias, ¿verdad?, por, por lo que están haciendo y pues eh, espero que sigan adelante. Ahora, vamos a ver. Um, do I have anyone else who would like to offer an opinion? Sorry that I took such a long time from you guys. ¿Alguien más que tenga algún comentario que agregar? Bueno, okay. Entonces, um voy a llamar quizás a unos dos porque sí me gustaría escuchar, ¿verdad?, sus opiniones. Um maybe Mercedes En tu caso, Mercedes, ¿cómo fue como la, de la percepción que tuviste del desarrollo de las clases? Habría, no sé, en algún momento alguna actividad o alguna um, alguna característica de las clases que crees que puede mejorar o que creas que puede funcionar mejor? Esto, principalmente, pues para mejorar para grupos futuros, ¿verdad? Ya con ustedes sería difícil, pero no sé. Entonces, Mercedes, algún comentario acerca del desarrollo de las clases? Hola, buenas noches, este, eh, tal vez sí un poquito en practicarlo más, ¿verdad? Creo que el tiempo no nos ajusta, uh -huh. y bueno, eso, por ese lado, pero de ahí de lo contrario, este, todo bien, eh, me gustó la parte, acabar así como lo dijeron los demás compañeros, eh, al principio, lo que nos, nos preguntaba, o sea, tenía que salir espontánea, ¿verdad? Uh -huh. eh, es, lo que, es la dinámica que más, más me ha gustado de, de, de este curso. Ok. Very nice. Eh, lo del tiempo, créanme que hasta a mí me sorprende. O sea, a veces, pues, no me enfoco tanto en estar viendo ahora, cuando estamos en la clase. A veces cuando me vengo a fijar, ya veo que son, qué sé yo, las 8.40. Entonces, y pienso, ah, ya no alcanzó el tiempo para lo demás que yo pensaba que íbamos a poder cubrir. Así que no es algo que una vez me ha pasado Sí me pasa a menudo, ¿verdad? Que, que el tiempo es un factor importante, pero um, por eso es que yo siempre les invito también a que ustedes traten de practicar, ¿verdad? Por su lado, traten de, um, de obtener información por su lado, porque eso les va a ayudar bastante. O sea, el tratar de, no sé, conseguir un amigo, un familiar con quien poder practicar es algo que ayuda mucho, mucho, porque pues de esa forma vamos generando una mayor confianza y sintiéndonos mejor verdad con el desarrollo pues de las habilidades que conlleva eh, esto del inglés bueno a ver um, how about atenas any comments any any suggestions atenas buenas noches y feliz día al maestro teacher. muchas gracias y, y pues eh, en lo particular a mí me me ha gustado bastante el curso y cómo se ha desarrollado la clase este, quizás una sugerencia, uh -huh. este, no sea tan flexible a veces porque creo que pronunciamos un poquito mal, pero no nos corrige tan así como pronuncialo bien, pronuncialo bien, vea. Entonces, um, quizás solo por ese lado, teacher, una pequeña sugerencia, ¿verdad? Que uh -huh. si no pronunciamos mal algo, pues hasta que lo hagamos bien. Este sería bueno de que usted no, nos ayudara a ir haciendo presión, pero okay. por lo demás está súper bien la clase. Vale, sí, de hecho, eso es algo que ya una vez me lo resaltaron anteriormente, así que también, verdad, no he del todo adaptado las cosas. Eh, lo que sí hago ya es que a veces eh, les digo de forma directa, o sea, como por ejemplo, después que alguien dijo algo, yo le, les corrijo, no le digo y lo así de lo allá, sino que digo, ¿verdad? Esta palabra se puede decir así, así, o así. Sea. Eh, pero sí, nunca ha sido muy riguroso y eso es bien cierto. O sea, creo que eso es una, un aspecto que que sí me, me falta en estas clases, conste, porque en clases presenciales es diferente. O sea, en clases presenciales casi siempre son clases más largas, así que hay más tiempo y ahí sí, ¿verdad? Es como que si yo veo que alguien lo dice mal, no... Cosa, no hago eso de que, que no lo dijo bien y diga así, ella, no, sino que tratar ¿verdad? de ayudarle de forma distinta. Una, por ejemplo, una forma que a mí me gusta usar es el escribirlo en español, o no, más bien, escribir la fonética, ¿sí? ¿Cómo sonaría? Digamos que um, usted quiere decir, qué sé yo, uh, butterfly, ¿sí? Entonces yo escribía, escribía algo así como lo que voy a enviar ahorita. en en el grupo. Eh, ajá, butterfly. Sí, algo así. Entonces, ese tipo de cosas a veces uso para poder eh, guiarlo, ¿verdad? O sea, ahí ustedes pueden simplemente leerlo. Dice butterfly, sí, butterfly. Entonces, claro, después agregar lo que yo siempre llamo ya este, el plante, ¿verdad? O sea, el plante en inglés, que, porque si yo solo lo leo, yo voy a leer bu butterfly, ¿sí? Entonces, no le estoy dando ese sazón. Entonces, Diferente que yo diga ya... Butterfly... Eh, pero bueno... Eso es algo que... Um, que sí... Debería... Y... Gracias por resaltarlo... Porque sí es algo que debería hacer... Eh, pero también el otro caso es... Que hay personas... Que quizás cuando se les corrige de forma directa... No se sienten bien... Y sienten como si se equivocaron... Porque... Pues... Yo fui así por un tiempo... Um, les voy a contar rápido una anécdota... una vez... Que yo estaba en una clase de gramática... Entonces... Y hay dos palabras en inglés que se parecen en cuanto a estructura, pero la pronunciación es diferente, que es la palabra desert y la palabra dessert, ¿sí? El desierto y un postre. Entonces, eh, la profe me puso a mí a que leyera, ¿verdad? Una oración que ella había escrito en la pizarra y decía, I love this um, dessert, pero yo no sabía cómo se pronunciaba, yo vi la doble S, pero no dije en ningún momento dessert, sino que dije I love this desert. Entonces, eh, la profe me hizo sentir, o sea, no sé, bastante mal, porque ella dijo que sí, si, entonces a mí me gustaba comer desiertos. Y así, o sea, fue como que bien complejo para mí. Y desde esa vez, yo como que adapté también eso, que no me gusta tanto el corregir directamente, porque nunca se sabe cómo se lo pueda tomar la persona. Por eso no lo hago directo, sino que trato de hacerlo de forma indirecta. Pero igual. Es algo que es importante, porque yo sé que es bien importante para el desarrollo, ¿verdad?, de las habilidades y para poder, pues, pronunciar, que es la mejor, uh, digamos, la habilidad que más deseamos desarrollar, pronunciar bien y poder comunicarnos de forma eh, efectiva. Entonces, es cierto, es algo que más adelante, pues, deberé, deberé mejorar. Pero bueno, thank you, thank you very much. Muy bien. Y por último, no sé, vamos a ver si podemos escuchar quizá. De parte de um, Claudia Rodríguez. So, Claudia, do you have any opinions or suggestions about the class? Eh, sí, bueno, buenas noches y feliz noches. día también. Como dijo que se podía en español. Sí, no hay problema. <laughs> lo Libertad voy a hacer así más, es más rápido. Sí. Eh, bueno, eh, antes que nada, pues agradecer por las clases. Eh, yo encantada. Antes yo estaba en el grupo de 9 a 10 de la noche y es cierto, yo a las 10 ya estaba, que ya me sí. moría del sueño, pero y pues la verdad a mí, que, sí, tenía esfuerzo. las dos horas seguidas. Sí, yo veía igual a la teacher que teníamos en ese horario, cansada, uh -huh. pero bueno, a veces hay que hacer ese esfuerzo sí. cuando uno quiere lograr los objetivos y las metas. Entonces, eh, bueno, luego me cambiaron aquí al grupo y pues yo encantada, ¿verdad? Eh, con los compañeros, cuando practicamos en, las, en los salones individuales, me pareció excelente. La metodología también, su metodología me parece bastante activa, ¿verdad? Uh -huh. Porque a esta hora, es cierto, ya estamos cansados, pero con eso de las preguntas así de repente, ay, ya uno se pone como en alerta. Y quizás, eh, nada más tal vez, retomar lo que decía Tenas, porque sí, a veces eh, cuando pronunciamos mal... Eh, sí, es cierto, algunos tienden a sentirse como mal, pero algunos no, lo agradecemos en realidad, ¿verdad? Porque es parte de nuestro aprendizaje y, y pues para eso estamos aquí, para que nos corrijan, ¿verdad? No, okay. no, hay, no hay más. Así que, pero por lo demás, teacher, sí, yo la verdad me sentí muy bien en el curso, esperando mejorar cada vez. Eh, Ay, al compañero, al principio cuando yo escuché a algunos compañeros, yo me sentí así como que, ay, Dios mío, yo que me voy a quedar atrás aquí. A veces pasa. Pero sí, pero pero bueno, la verdad es que usted ya lo dijo, es, 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 es así, pues, ¿verdad? Uno vamos a un ritmo un poco más despacio, otro va un poco más rápido, sí. pero creo que al final, pues, eh, vamos a lograr el objetivo todos muy bien así es que, que gracias por, por ese, ese aprendizaje que nos ha, nos ha llenado y, y gracias pues por, por la paciencia también que nos ha tenido Ok. thank you thank you very much bueno a ver um, prepárense entonces ahorita vamos a leer y ahorita ya van a ver ya van a ver a ver si van a querer lo que estaban buscando no sí quieren bueno este de hecho um, sí pues otra vez, ¿verdad? Diciendo lo mismo, eh, pues estoy de acuerdo con ustedes, creo que será algo que deberé tomar más en cuenta el poder hacer ese tipo de, de correcciones. Um, esta conversación creo que no la vamos a practicar, no necesariamente en los breakout rooms, porque pues, ajá, hoy ya vamos a ver, dependiendo de cómo vayamos con el tiempo. Um, oh, y la otra cosa con la que me quedé. Es con lo de los grupos de 9 a 10. Sí, sí, los grupos de 9 a 10, casi siempre. Bueno, yo recuerdo que todo el tiempo que he estado con grupos así, por lo general son grupos de 12, 15 personas máximo. Máximo. O sea, eso poniéndole que se conecten todos. Pero regularmente quizás sean 6, 8 personas las que se conectaban. Una vez nada más recuerdo que tuve un grupo como de 19 personas en uno así, de, de 9 a 10. Um, y eso sí, en esos grupos, casi siempre cuando he tenido clases así de tarde, me gusta como hacer más chistes, porque si no, pues yo mismo me duermo. O sea, a mí la luz, esto de la computadora, a mí me da sueño. Eh, por ejemplo, en mi caso, o sea, los lentes no son necesarios, sino que yo me los pongo por lo de la luz azul. Entonces, yo no necesariamente necesito lentes, pero los uso porque si no, me da más sueño. Al principio lo hacía sin ellos y luego vi que, o sea, que eso puede afectar, eh, obviamente, la vista, pero también el sentido del cansancio. Así que por eso es que de, de, decidí iniciar a, a usar lentes. O sea, si ustedes en algún momento por cualquier parte ahí del país me ven, me van a ver sin lentes y van a decir, hey, no es ese. O sea, ese no es el profe porque no andaba lentes. Pero yo no uso lentes. O sea, no necesariamente, ¿verdad? Pero eh, lo hacía más que todo por eso, porque de verdad que a veces en los grupos de 9 a 10, cuando los ponía a practicar, yo les preguntaba algo y ah, sí, 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 eso, eso que dijo. Pero bueno, a ver. So in this conversation, we have uh, Melissa and Chuck. Those are the two people being part of it. And the conversation should go as following. So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And where did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. Why, do you become, why did you become a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Well, uh, muy bien. Una cosa, un comentario. Antes que nada, desde que conocí esta conversación y vi esta imagen, no sé por qué yo siempre, siempre, siempre me he imaginado que este estilista de acá. es este, la representación de René Valdivieso. No sé, toda la vida lo, lo he visto así, espero que ahora en adelante, o sea, también ustedes lo compartan, porque es que de verdad yo lo veo y yo veo a René. O sea, no sé, pero bueno, cosas que pasan. Pero, um, en este caso, aquí hay dos cosas interesantes. Una es, eh, primero que nada, acá, esta parte, hoy en día... Es muy extraño que alguien diga Los Ángeles, ¿sí? Es bien, bien raro. La mayoría de personas dicen L.A., ¿sí? Eso es bien común hoy en día, decir L.A. So, aquí estoy a punto, de hecho, de decirlo. And where did you come to L.A.? Entonces, um, es raro que hoy nos encontremos con personas que digan Los Ángeles. Um, y luego tenemos acá, that's interesting. Esta palabra de interesting es una de esas palabras que tienen como un no sé un tono diferente una forma especial para pronunciarlo por ejemplo no solo vamos a decir oh that's interesting sino que siempre tiene como un ring al final sí oh that's interesting como elevando verdad eh, el tono de voz hacia el final eh, de la de la palabra misma y básicamente eso sería ahora por otro lado es interesante que pues parece ser que aquí en la última línea se introduce verdad un comentario no tan positivo acerca del trabajo um, de Chuck o de René sí entonces sería eh, well uh, sí eso es algo bien bien importante eh, los sonidos o sea esos sonidos que a veces uno escucha y siente que es como muy raro verdad o sea en las conversaciones si ustedes se fijan ...siempre se presenta ese... o oh, ...y como es ese tipo de pausas... ...que normalmente son muletillas... ...pero en inglés... ...es algo súper común... ...o sea, la mayoría de personas... ...aquí hay uno, por ejemplo... ...en la... ...¿qué? ...tercera línea de Melissa... ...si tenemos un... ...oh... ...wow, that's... Uh, ...what was your major? ...entonces... ...este tipo de cosas son muy comunes y no tengan miedo de usarlas no tengan miedo verdad de que se les, se les queden pegadas ahora el problema es claro después cuando en español ustedes dicen, dicen esto ya hay personas que después van a decir ay sí solo o dice ahora entonces pero es parte del proceso son cosas que a algunos les pasan eh, así que pues no no se preocupen es bastante común luego acá otra cosa what was your mayor esta pregunta what was your mayor? Cuando alguien les pregunte a ustedes acerca de mayor, puede significar dos cosas. Mayor en sentido de referirse al alcalde, aunque en realidad ese es con Y, sí, mayor del alcalde. Y este mayor, que este se refiere a básicamente decir la especialidad, o sea, eso sería como ya dándole sentido completo, sería casi como preguntar, ¿verdad? ¿Cuál fue tu especialidad? Cuando estemos hablando acerca de cosas que tienen que ver con la universidad, ¿sí? ¿What was your mayor? Would be like, ¿What is your degree? ¿Sí? ¿En qué te, te titulaste, digamos? Esa sería como la pregunta a la hora de preguntar, ¿What was your mayor? Esa es una forma bastante común de decirlo, básicamente la más común, la más conocida. Podríamos preguntar, ¿verdad? Uh, ¿What did you title into? O sea, puede ser, pero no es esa como una forma muy común de decirlo. Entonces, Um, casi como en español, que preguntemos ¿y en qué te titulaste? No es tan común de decir, ay, ¿de qué te graduaste? Cuando estamos conversando, ¿verdad? O sea, es más común preguntar, ay, ¿de qué te graduaste vos? Entonces, por ahí sería que va eh, el tono de esta pregunta, what was your major? Ok, so, I would like to hear at least one couple, sí, al menos una pareja, si no dos, para practicar esta conversación Y pues veamos, ¿verdad? ¿Cómo nos va? So, do I have any participants to volunteer to practice this conversation? Okay, Rebecca and uh, Claudia. Great. So, Rebecca and Claudia, when you feel ready, you guys may, well, dolls may start. Okay. Okay. So, Chuck. Where did you grow up? I grew up in Texas. I was born uh, there too. And when did you come to LA? In ninety nine I went to college here. Oh what was your major drama? I was an actor for five years after college. That's interesting. So, what did you become a hairstyl hairstyl hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Uh, well, um... okay, great, very nice. Okay, only one detail over here, it will be 1990. Yes, yeah. yeah, 1990. 1990 yes. Yeah, 1990. Mm -hmm. Pero lo demás, Thank very nice. nice, very well done. You're welcome, very well done. Ahora, esta palabra de acá, sí, que fue complicada para, um, parece que fue Rebeca, uh, decir hair stylist. También podemos decir hairdresser. No sé si se les hace más fácil a ustedes, pero existe esa otra forma, ¿verdad? Style. hair stylist y también podríamos decir hairdresser. Sí, hairdresser. Cualquiera de esas dos pueden ser las versiones que utilicemos. Her stylist or her dresser. Um, so yeah, great, very good, very well done. Okay, so now we're gonna move on and we're gonna go into this. We have over here um, double-edged questions, but with did, was, and where. Um, the first ones are over here with did, and we're gonna see how we can answer to them. The first one will be, where did you grow up? Where did you grow up? Sí. en este caso es eh, básicamente una pregunta de um, una pregunta abierta, pero el detalle es que, a ver, si solo dijésemos where do you grow up, esta, esta pregunta no tendría sentido. Necesitamos el did para darle el sentido acerca del pasado. O sea, para hacer que esta pregunta tenga contexto en el pasado. Si yo no incluyese ese did ahí, la pregunta no se entendería como, en el, como si es acerca del pasado. Entonces, cuando utilizamos estas double edge questions, es mucho más eh, favorable que las hagamos utilizando ese did. Sí. Entonces sería Where did you grow up? Y la respuesta es sencilla, ¿verdad? I grew up in Texas. Sí, I grew up in Texas. Like you ustedes ven, grow up in presente, grew up in the past. Ahora tenemos, um, when did you come to LA? When did you come to LA? Once again, if we don't add the did over here, the question might sound a little bit weird, and um, well, of course, it's not gonna make sense in the past. Okay, so we we need that did there, just so the sentence makes sense and also has the past tense included into it. So we say, when did you come to L.A.? ¿Cuándo viniste a Los Ángeles? And then the answer, pretty simple once again, I came to Los Ángeles in 1990. See, I came to Los Ángeles in 1990. And then we have the last one. Why did you become a hairstylist? Why did you become a hairstylist? ¿Por qué te convertiste en, un, en estilista? ¿Por te convertiste en estilista? Why did you become a hairstylist? And we have all questions that start with a why are going to have as an answer a because. Eso es algo que es bien importante. Y también espero que no se me confundan a la hora de hacer preguntas. Porque yo recuerdo cuando eh, yo estaba estudiando, varios de mis compañeros preguntaban con because. O sea, ya que because para ellos era porque, preguntaban así, ¿verdad? Because you like water. O sea, era como que, ¿qué? Sí, es why. La pregunta para preguntar acerca, valga la redundancia, de un por qué, el motivo detrás de algo va a ser why. Y, bien importante también, después de este why, todas las respuestas van a iniciar con un because. Sí, a menos claro que sea una conversación en la cual tal vez haya, no sé, drama, problemas. Eh, no vamos a contestar con because sino que pues, cualquier cosa verdad que pueda ser no sé una respuesta apropiada al momento me refiero como si es una no sé una discusión o sea ahí verdad claro no va a haber un because pero si es una conversación sencilla en la que estamos simplemente dialogando acerca de algo esa va a ser básicamente la regla why did you become a hairstylist and we say because I needed the money very simple very straightforward okay and now We have questions with where and what. Where and what. Um we have the first one, how old. Um, este, este de hecho es un tema que ustedes van a ver más adelante, creo que es más o menos allá por el preavanzado, o sea, bastante adelante. Este, pero es la el tema se llama questions with how, ¿sí? Y resulte que sea en el siguiente curso. No, no, pero es es algo avanzado en realidad. Eh, questions with how que son casi que todas las preguntas que se pueden hacer o las menos las más comunes que hay que se hacen con eh, la palabra how porque eh, es básicamente como un estilo de comodín el utilizar how para hacer preguntas entonces eh, hay un montón y por eso mismo verdad eh, estará ese tema pues que es como un tema aparte verdad en este caso solo tenemos una que es how old sí how old y esto se va a entender de forma literal sería como viejo conste, como viejo, pero eh, en sentido ya, o sea, o dándole una 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 traducción un poco más funcional sería qué edad, sí, o qué tan mayor, how old, sí, qué tan mayor, how old were you in 1990, qué tan mayor o qué tan viejo, si lo quieren decir así. Eh, estabas en 1990. ¿Sí? So, how old were you in 1990? And the answer, pretty simple. I was 18. ¿Sí? I was 18. Es en realidad innecesario una de las cosas que muchos maestros tratan de inculcar y es el que siempre tenemos que decir 18 years old. Eso es más. Que a veces a uno como profe le gusta, se le da esa, ese deseo de que el estudiante hable más. Entonces, y le ponemos dos palabras extra como para eso, ¿verdad? Para inculcar que digan dos palabritas más. Pero no es necesario. O sea, el decir I was 18 es más que suficiente. Sí, I was 18. Porque en la pregunta misma, ¿verdad? Eh, ya nos están haciendo la referencia hacia la edad. Entonces, ya no es necesario decir years old. Pero bueno, si ustedes quieren seguirlo haciendo, no es problema, tampoco es que sea algo innecesario, o perdón, algo eh, como indebido, algo problemático, pero no es algo necesario, ¿verdad? No es como que deben decirlo siempre, es decir um, years old, pero igual. Eso queda básicamente como opción de cada uno, ¿verdad? El si decirlo o no decirlo. Es más cool decir I was only, only I was 18, eso sí. Muy bien, la siguiente. What was your major in college? What was your major in college? And we have, uh, it was drama as an answer. Okay. What was? Bastante fácil, verdad? ¿Cuál era? Sí. What was? ¿Cuál era? What was your major in college? ¿Cuál era? O también ¿Cuál fue? Sí. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu um, especialidad en la universidad? ¿Cuál fue tu especialidad en la universidad? What was your major in college? And then. It was drama, as simple as that. Then we have, how was college? How was college? ¿Sí? Ahí está otra, ¿verdad? Esa no cuenta necesariamente como question with how, sino que más bien sería simplemente una pregunta de double H. ¿sí? How was college? Significa, ¿cómo estuvo? ¿Sí? O ¿cómo fue? Pero eso sonaría raro. Mejor nos quedamos con cómo estuvo. ¿Sí? ¿Cómo estuvo la universidad? Y la respuesta, it was great. How was college? It was great. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Algunas de las preguntas que se pueden hacer. Importante recordar cuando utilizamos estas double H, eh, agregar el did para que la pregunta pues tenga sentido en el pasado. Um, eso es algo que no debemos olvidar y que siempre deberíamos, ¿verdad? Aplicar. So, any questions regarding this topic, guys? right seems like no so let's move on and here we have a little bit of uh, um a little bit of as i said vocabulary related to school once again i told you guys the other day i don't have a mouse right now i am, i have been so cheap that i haven't bought one yet um but yeah it's because my birthday is coming so i'm hoping that i'm going to get one you know as a gift but yeah right now i don't have one so i will not be um typing the the words here and also the problem is that my computer's pad is a little bit broken so it doesn't necessarily work properly that's why i don't like to use you know the pad um, to create tables or anything like that so yeah so we have a school days and when we talk about these school days we're talking about the past we're talking about things that we all have been through but it's very important also to um qualify or basically divide the vocabulary in in this occasion we're going to do it based on classes, schools and places. When we talk about schools, we're going to mean levels, ¿sí? Básicamente hablando acerca de los niveles, ¿verdad? que pueden haber. Ahora, empezamos con las clases de todas estas palabras de acá, las voy a pronunciar una vez y luego vamos a ir viendo cuáles pueden ser las que ustedes consideren como clases. So, we have Classroom, we already know that it's a place. We have college, we have elementary, we have gym, we have high, we have history, we have junior high, we have lunch, we have math, we have physical education, we have playground, and we also have science. So, in terms of classes, which ones do you consider to be classes? From all these words over here, which ones are classes cuáles serían las que sean categorizadas como clases de todas las palabras que tenemos ahí math okay so we have math which one which one else Science. okay science and uh, okay physical education um one second i'm going to... sorry History. Yes, and history. Okay, history. Great. Um, is there any other class among this? I think not. Right. I think we all only have history, math, physical education, and science. A ver, con physical, physical education is otra de esas cosas o situaciones que han evolucionado. Hoy en día es difícil que las personas digan Physical Education. Es mucho más común escuchar que solo se diga PE. Sí, PE. Y eso es Physical Education. Es básicamente un acrónimo. Así que eh, para que estén, verdad, también ahí al tanto de ello, es mucho más común hoy en día escuchar que se diga PE y no que se diga Physical Education. Bueno, ahora vamos con Schools. ¿Cuáles son las diferentes Schools que puede haber? elementary Okay. Elementary, que es donde yo trabajé. Great, elementary. College. College. College, great. College. Junior high. Junior high. Very good. High. Uh not necessarily. Lunchroom no necesariamente sería, sino high. que sería high. Muy bien. High. Entonces serían elementary College, Junior High and High. En este caso, el elementary es el que cubre básicamente entre primer y cuarto grado. El um, middle school, que no se menciona acá, sería básicamente como de quinto, de primero a cuarto sería elementary, de quinto a séptimo, más o menos, sería el middle school y luego de octavo hasta, pues, lo que es el, bueno, de octavo a noveno, a algunos lugares, a algunos distritos, porque no en todos lados, hay junior high, que ese es como de octavo a noveno. Y luego, ya, el bachillerato regular es el que se conoce como el high school. Eso es como la división que existe, ¿verdad? Luego, eso es otra cosa, que a veces no se conoce ese dato, y es que college, eh, si sí es una palabra que se usa muy, muy comúnmente para referirse a estudios universitarios y nosotros en español la entendemos como universidad, pero no necesariamente es lo mismo que una universidad. Un college vendría siendo algo así como un instituto de los que utilizamos como institutos para, como institutos técnicos, digamos. O sea que un college no es un título de licenciatura el que se obtendría, sino que eh, pueden ser como carreras u oficios, ¿verdad? Diferentes. Entonces, no necesariamente es lo mismo un college que una university. La university, o sea, es así literal, es como ya para, para que ustedes se gradúen o se titulen de una carrera así como la conocemos acá, eh, como licenciaturas o ingenierías. En cambio, el college es más como para obtener conocimientos. Más técnicos, o sea, para poder Conseguir un trabajo, sí Pero no tienen la misma duración O sea, el college regularmente eh, Dura, ¿qué? Tres años, cuatro años Tal vez, dos años, algunas carreras Entonces no es igual, ¿verdad? Que una universidad Pero, pues en español No necesariamente existe O no es tan común que uno hable De que, ah, sí, estudié en un instituto técnico O cosas así, entonces de una vez Al college lo vamos a interpretar Como una universidad Así que un dato, verdad, ahí para, para agregarlo. Pero bueno, uh, ahora tenemos los places. ¿Cuáles serían los places que nos hacen falta? Todavía ya tenemos el classroom. ¿Cuáles son los demás places que nos hacen falta? Playground. Okay. Playground. Lunchroom. lunchroom, lunch very good. Mm -hmm. um, lunchroom and gym. Creo que esos son todos. Tenemos el Classroom, uh, Playground, Lunchroom and Gym. Entonces ya conocemos ahora más o menos la estructura de una escuela, ¿verdad? En las clases tenemos Math, History, um, PE and Science. In schools we have Elementary, um, Junior High, High and College. And in places we have the Classroom, we have the Gym, we have the Lunchroom and we also have the Playground. Very nice. Muy, muy bien. Ahora, vamos a seguir entonces con la parte ya final, ¿sí? Y esto, pues, para algunos será recuerdo, para otros será um, información nueva, ¿sí? Algunos, muy probablemente, ¿verdad? Um, hayan sido fans de Ricky Martin, algunos otros solo lo han escuchado mencionar por ahí. Bueno, vamos a. So we have. Um... Wait. We have so this conversation. Sorry, this reading over here. It's about Ricky Martin, and the way it's gonna work is that we're gonna be um, basically dividing this reading into two sections or three sections, three different sections. See, ¿Sí? vamos a dividirlo en tres secciones, dos párrafos por cada uno, y vamos a estar practicando tantos como tengamos la oportunidad. Eh, Voy a leer la conversación una vez completa y luego ya van a tener la oportunidad ustedes. Así que, entonces, tenemos Ricky Martin. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico, on December 24, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and he studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them. And he became very well known, but he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part in a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the US. Back in the US, he appeared on an American soap opera. And in the Broadway show Le Miserables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Ok, esa entonces es la lectura acerca de Ricky Martin. Ahora, como les digo, uy, perdón, vamos a tener eh, esta lectura dividida en tres partes. Una sería hasta acá de los five years, la otra sería hasta esta parte final y el siguiente va a tener que leer los últimos dos párrafos que básicamente son los más cortos. Así que bueno, vamos a empezar. Eh, Vamos a ir primero con voluntarios, así que quienes quisieran ser los que practiquen la lectura de esta noche. Y cuando ya no haya voluntarios, vamos a empezar, ¿verdad? A, a llamar ya obligados. A ver, so, Jonathan, um, you may start, then we are going to have Mercedes and then Claudia. So, yeah. you guys may start. Uh, Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico, on, the, on December 25, 24, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercial and stood singing singing. At the age of twelve, he joined in the Latin boy band Menudo. He worked in hard with them and he, be he became very well known uh, but, but he led the group after five years. All right, Mercedes. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got to a part on a Mexico sub opera. Soon afterward, he recorded a Spanish language album. After his success, Movie back to the youth. Back in the U.S., he operated on American soap opera and in the Broadway show Less Miserable. Mm -hmm. And he made his first English language album. All right. And Claudia. And that album was called Rick Martin. His biggest hit, "Living la Vida Loca," was on that album. Now he's famous around the world, but he's still still sealed still sealed words hard, and his lovers singing. Has he head to reporter for the newspaper U.S. Today. I was to do this forever. All right, great, nice, very, very nice. Muy bien, um, aquí hay un par de cosas. Esta palabra, por ejemplo, de acá, sería appeared, ¿sí? Appeared. Esta, ¿se recuerdan? Vimos más o menos, ¿verdad? Cómo um, vamos a hacer la pronunciación de las palabras que terminan así, ¿sí? Será entonces con la R, appeared, appeared. Um, luego, esta, known, known, very well known. Entonces, es un tanto... Pago la forma de pronunciarla, sí, es known, very well known. Um, then we have uh, um, recorded, otra de las palabras en pasado, ¿verdad? O los verbos en pasado, recorded. Um, so, ya. Yeah. La palabra de la, de la ópera es, esa parte es en francés, así que normal, eh, sería, pues si lo, vamos a, si lo queremos pronunciar bien, sería Les Miserables. Sí, les means pero no es necesario. Sí, o sea, tampoco, ¿verdad? Y luego está still. Still se utiliza para referirnos a que aún hacemos eso. O sea, que por ejemplo, en este caso dice but he still works hard, significa que aún trabaja duro y por otro lado he still loves uh, sería aún ama o adora, dependiendo de cómo lo queramos interpretar. Entonces eh, esas serían, ¿verdad? Las, las palabras quizás a resaltar. Vamos a ver. Ahora, otro grupo que esté dispuesto a participar, o si no, pues empezamos a llamar. Ok. Claudia Rodríguez, Wills. ¿Quién más está? Muy bien, Diego. And one more. I think that uh, the next person then is going to be Abigail. ¿Sí? Entonces, Claudia, you may start. Okay. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24th in 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined he joined the Latin Boy Band Menudo. He worked hard bury them and he became very well known but he left the group after five years great very very well done diego martin moved to the new york city but he didn't work for a year he was very frustrated so he moved to mexico city and got a part on a mexican soap opera soon afterward he recorded two spanish language albums after success he moved back to the. US back in in the. US he appeared on an American soap opera and in, in the Broadway show Los Miserables then he made his first English language album all right and Abigail Estoy, dijo Abigail. Vamos a ver, entonces eh, quizás escuchamos de Susana. Ah, hoy no va a estar nadie, vaya. A ver, entonces, um, Atenas. That album was called Ricky Martin. His biggest high, living la vida loca. Was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and still loves singing. As he said to report for the newspaper USA today, I want to do this forever. All right. Muy bien, thank you, thank you very much. Muy bien, ahora aquí hay algo que sí la vez pasada en la, en la práctica anterior se me pasó por alto y era esto, ¿verdad? Del US. Muy bien, Diego. En este caso así se diría, ¿verdad? US. Sí. La otra palabra que sí noté más o menos es esta de acá. Esta es success. Success. Hay como una pausa ahí, como si la, la C actúa, ¿verdad? Como, como retención. Entonces decimos success. Success se refiere a éxito. Sí, after this success, después de este éxito, he moved back to the U.S. Entonces, esas son eh, las palabritas verdad en este caso. Ahora, vamos a ver, vamos a escuchar en la siguiente, el siguiente grupo. Me imagino que podría estar formado quizás de Ana Lucía, sí, Ana Lucía, eh, María González y Ana Lucía, María González y veamos... Um, quizás Jacqueline, See. ¿Sí? entonces, um, Ana Lucia, are you ready to participate? Yes, so you yes. can start. You can start now. Mm -hmm. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24, 1971. He was always a performer as a child. He appeared in the television commercial and studied singing. at the age of 12, he joined to latin boy bands a menudo. he worked hard with them and he became very well known, but he left the group after five years. all right. maria gonzalez now. okay. martin moved to new york city, but he didn't work for a year. Uh, he was very frustrated, so he moved to mexico city and got a part of um, mexican soap opera. soon afterward, he recorded two spanish language albums. after this success, he moved back to the usa. okay. back in the usa, he appeared on american soap opera. And in the Broadway shop, Let's Miss Her Apples. Then he made his first English language album. All right. Ahora sí, Jacqueline, are you there? That album was Calion Ricky Martin. His beginning hit, Living La Vida Loca, was on the album. Now he's famous around the world, but he started work hard. And yes, I love singing. ah uh, ha as ...he said to... Rep ...reporter of the newspaper... ...USA Today. I want... ...to do this forever. All right. Very nice. Muy bien. Entonces, creo que básicamente con eso... ...estaríamos cerrando. sí um, La única cosa... ...es acá, donde dice... And got apart, ¿sí? Get apart básicamente se refiere cuando conseguimos, eh, puede ser en este caso específico, hablando acerca, ¿verdad?, de un, um, un papel, básicamente. O sea, cuando conseguimos un papel en algo, los artistas más, más que todo, eh, sería got apart in something. Pero bueno. Ese es el tiempo que teníamos para compartir en nuestras clases. Básicamente, ahora sí, ya se acabó. Um, so all I have left to do is basically thank you guys very much for your hard work, for your dedication, um, and I wish you the best. I wish you guys can continue learning and growing. And um, yeah, see you in the next one, cause I don't know when it's gonna be. So take care, be good, and be safe out there. So bye bye, and have a good night.